La de OK Diario es encuesta telefónica, mientras que la del País es telemática. Y eso, por lo visto, en los sociólogos dicen que tiene una cierta variación en cuanto al resultado. A mí lo que más me sorprende de la... Empecemos por la del País. Lo que más me sorprende de el diario El País son tres cosas. Lo primero es el suelo tan sorprendente, tan sorprendentemente seguro que tiene el Partido Socialista. Es decir, con lo que nos ha caído durante la gestión de este gobierno, de los 2 años de este gobierno, que tenemos la gestión de la pandemia, la peor de toda Europa, las sentencias del Tribunal Constitucional tirando las propuestas que hizo o los dictámenes que han hecho durante esta gestión, la inflación galopante que tenemos, los precios de la luz disparatados, los desencuentros entre los propios miembros de la coalición, los resultados tan desastrosos que tuvieron las elecciones de Madrid, los continuos las continuas mentiras de Pedro Sánchez y por último ya no nos olvidamos del tema de los indultos a los golpistas catalanes. Es decir, con todo eso que ha sucedido, y me dejo en el tintero bastantes más cosas, es decir, todavía se sostiene en su todas... desgaste es mínimo, mínimo para los mínimo. Escándalos que tiene. Exacto, mínimo. Y se ha empezado a notar recientemente, porque hasta hace bien poco las encuestas ni siquiera le daban Exacto. ese desgaste. Pero en todas las encuestas, hoy he visto un panel de las últimas encuestas que se han hecho desde diciembre del año pasado, que recientemente ha acabado, el año de diciembre del 21 hasta estos primeros días del 22. En todas ellas, o sea, el suelo del Partido Socialista nunca baja del 24,9%, que es una barbaridad para el desastre de gestión de gobierno que han tenido. Esa es la primera sorpresa y preocupación que me proporciona la encuesta del diario El País. La segunda, interesante también me parece, muy interesante, que es la subida formidable